lo puñalean, le quitan toda la ropa, todo lo que yo tenga. Aquí hay que saberse el camino para pasar la trocha. Donde menos tú pases, donde no te vea la gente, mejor, porque si no te roban. Le dicen la boya. ¿Cuánto vale eso? 2,000 pesos por persona. Right now we are exchanging our dollars into pesos. We're going to cross the river illegally. I didn't know this until I got here, but Ecuador uses 100% American currency. Boom, boom, boom. Colombia obviously uses their pesos, so here in the center we're going to switch out this so we can cross the river through like a raft thing, apparently. And we'll have some pesos when we get there. 3,460 por 42, 138,000 pesos. ¿Está bueno? Sí. Está bueno. 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140,000. 140,000 pesos gives us $40. Now we're going to get a bus to the river. Por no quererles dar el celular y unos $3 les apuñalan. ¿Los mataron? Sí. ¿Es la noche? Hace 2 días, en la noche. No, ese es el aeropuerto. ¡Qué loco! Sí, por eso es la noche, no podemos venir. No nos podemos venir de nuevo. En la noche tienen que ir resguardados con algo. Gracias. This is crazy. This thing is like a damn cliff. El señor que aquel dueño de aquella finca siempre hace disparos. Pa, 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 pa. Para que nadie le pase. Pero disparo al aire. Y por donde tenemos que cruzar, allá abajo está el río. Él no va a disparar para nosotros. No. Allá abajo está el río. Ajá. Allá. Todo eso tenemos que caminar hasta allá, hasta las antenas. Ahorita nos vamos a ir por otro lado. La mercancía. Buenas. You can see here people cross the border over there to buy things like como papel higiénico. Más económico allá. Allá es más económico. Lo traen de allá para acá. Para vender. O para usar también. Para vender o para su casa. I feel a little nervous right now because I was in Quito last week and I was getting my hair cut and this call her a witch. She comes in and she starts like shaking her hand. Her eyes start going in the back of her head like this. And she tells me, she's like, you're going to the border of Ecuador, Colombia. And which is kind of gnarly because obviously like that was my plan. Then she tells me as I'm crossing the border, I will be attacked by 2 Venezuelans. She tells me it will be very bad. And anyway, I'm kind of thinking about that right now. So if I make it there and back, then we're gonna thank Jesus. Okay. We had to hide the camera a bit because we just passed the military over there. This is gnarly steep. I'm thinking about putting my camera away for a little bit, just so I don't fall and smash it. But yeah, I'm gonna turn my camera off until we get a little lower to the river down here. All right, we got about halfway down, and ahorita aquí vamos a pasar el barco Titanic. Pero no es barco, es una balsa. Sí. De la boya. We've almost made it. The other side of this river is literally Colombia. So whenever you travel and cross borders illegally, make sure you got some good coyotes. This guy here used to work as security in a casino. See his
giant muscles. He's buff. He's intimidating. He's a good bodyguard. Lo violan, lo puñalean, le quitan toda la ropa, todo lo que yo tenga. Aquí hay que saberse el camino para pasar la trocha. Donde menos tú pases, donde no te vea la gente, mejor, porque si no te roban. Buenas. ¿Qué tiene? Mercadería se llama. Mercadería. Mercadería. Chao, amigo. Nice lady. Doing it on her own. Check this out. Not gonna lie, this is pretty cool. This is how you go backpacking or you go on vacations. You don't stay in these hotels in the Mexican resorts in Cabo. This is what you do. Llegamos al Titanic, pero es una balsa. Le dicen la boya. ¿Cuánto vale eso? 2,000 pesos por persona. Déjame, déjame, yo quiero también. Los dos. Uno, dos. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Yo. ¿Tú eres colombiano? Sí. Tiene cara colombiana. ¿Una persona cada vez? No, ahí caben los tres. Ahí. ¿A la tres? Sí, los tres. ¿Y qué te pagamos? ¡Wow! ¿Ah? Sí, aquí cancela. Aquí cancela. Aquí lo siento. 2,000 por cada uno. 2,000, 2,000, 2,000. 6,000 pesos. 6,000 pesos por cada uno. Por los tres. Okay, this thing is not stable. And no quiero quebrar mi cámara. Se cae ahí, bueno. No, eso no está hondo. ¿Cuánto? Me dicen que mucha gente muere en este río. Cuente sobre eso. Cuando este río cuando está crecido. Cuando está crecido, ¿verdad? Cuando llueve mucho hacia allá, se crece hasta... ¿Ayer se murió uno? Ayer falleció uno acá, ahogado. El río comienza... ¿Sí? Comienza a bajar tronco, mira lo que baja, tronco, piedra, todo eso. Thank you, my friends. Inmigración. ¿Quieres ver mi pasaporte? Está de bonito el bambaro. Saca la cámara, amigo. Ahí, cámara. Está grabando. Él grabó. Ahí, ahí. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Una colita. Una cola al gringo. Paseando por el Titanic. Por el Titanic. Pero no se hunde. Aquel sí se hundió. Immigration. Gracias. Listo. Pase, parce. Vamos a subir. Ay, propina para mis amigos. Ya, gracias, gracias, amigo. Chao. Gracias. Gotta give a tip. I mean, if we tip servers at Denny's, why don't we tip our servers who sneak us into Colombia? These are some hardworking teenagers. But this is an awesome hike. I haven't filmed a lot of it, but this hike is rad. ¿Será que debo poner mi jaqueta para la policía arriba? No. Ya va, ahorita. No, así. No importa. No importa, sí. Pasa que el peligro de aquí. Ajá. Como tú crees de Estados Unidos, entonces piensa que tú cargas plata. Bueno, carga la cámara. ¿Quién ha agarrado mucha droga? Ajá. En los caballos. En la noche. Ha violado muchas mujeres. Sí. Escuché, he escuchado. Las han matado. El río es peligroso cuando llueve mucho porque crece.
y la gente se tira, porque si no tiene economía en su país, Ecuador, ajá, ellos tienen que buscar el pan de cada estos día dos están hijos. Ganando bien, claro, estos sí. Dos niños, pero ellos por tener esa balsa ahí trabajan para tienen alguien, tienen que pagarle a los militares. Ajá. Oh my goodness. Duro, ¿no? My God. Duro. Buenos días, amigos. Nuestros dos nuevos amigos colombianos. Ecuatorianos. Ecuatorianos. Tímida. Sí. Siempre las ecuatorianas son tímidas. Siempre. Salir en y cámara. Los colombianos les gusta. ¡Hola! Más extrovertidos. Sí. Her hair is super long. We made it, we made it. Buenas tardes, amigo. Como 5 o 6 pasos ahí por acá. Sí. Como para evadir el ejército. Sí, le pagan ellos. ¿Y el gobierno no hace nada? El presidente que está tan estricto, ¿por qué? Le conviene a los dos gobiernos, el de aquí como el de allá. La plata sube. Qué loco. Agüita, están vendiendo agüita. ¿Cuánto vale el agua? 2000 pesitos. Cuando bajamos. Ah, bueno. ¿Y bueno. Cerveza también? Sí, señor. ¿O tú tomaste toda esa cerveza? No, no las hallamos. Las borrachas. No, no las hallamos. Chao. Chao. Arepa. ¿Y este? Esta, chorizo con arepa. Este es chorizo y este es arepa. ¿Sí? Mm. ¿Son de dónde? De Tulcán. Ah, nosotros también. ¿Ah, sí? Ah. En el habla tiene que darse cuenta. Ajá. ¿Cuánto ganan más o menos con esta mercadería? No es para la tienda de ella. Es para una tiendita que tengo. Ah. Uh-huh. Y bien más barato aquí, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Mira esta comida aquí. Todo bien. Fíjate, salchicha, hot dogs. Barcelona. Barcelona. Pues, mijo. Chau. We made it. Vamos. Colombia. ¿Para dónde? Las Lajas. Las Lajas. Vamos para Las Lajas. Vamos. Vamos para Las Lajas. Vamos. We're going to Las Lajas. The adventure does not stop here. Gracias, chao. Llegamos. Look at this place. Who is that? Like a waterfall thing right here. This is the river that we crossed to get here. Hey! A dog! It's pretty beautiful. Look at this. Cool. Coming down here was just straight up like restaurants, little gift shops, and there's nobody here. Kind of creepy. But what we do have here is angels. Cool. Colombiano, putumayenses. Ah, canadiense. Canadienses. Canadienses, ah, bueno. Dude does not want to talk to us, he's pissed. But there's people that live in this river here. And, ¿quién encontramos aquí? Él duerme aquí. ¿Será que sale y pide comida? Se baña acá, pero siempre se mantiene aquí. No habla, no dice nada. My dude here says he's possessed. I think he's just enjoying a good acid hit, or maybe some shrooms. Or maybe he is possessed, who knows? Check this out. Y si llaman la policía? This is crazy.
I 100% would not be doing this if I was by myself right now. Got my two boys, and this is the crazy thing. The witch told me I was gonna get attacked by two Venezuelans, and we are in some sketchy ass areas right now. But the adventure never stops. All right, we're gonna hike back up to the top of the mountain here and then look for like a taxi or a bus or something, because it's kind of getting dark right now and I do not want to cross the border while it is dark, because that is super dangerous apparently. Chévere. Ciao!